Nos tocaba afrontar de inmediato y de una forma urgente y excepcional los enormes daños causados por la DANA en nuestro municipio para dar respuesta rápida y eficaz a aquellos vecinos que se han visto afectados. Son dos operaciones financieras que van a conllevar un importe de aproximadamente 9.350.000 euros. De este montante total, el 78% concretamente lo vamos a destinar a adelantar el arreglo de los daños causados por la dana. Ese 78% sería concretamente 7.377.217 euros. Eh, eh... Tenemos que hacer frente a los daños ocasionados por la Dana, por eso lo que pasa es que tenemos que afrontar los problemas que han surgido de carácter inmediato, tenemos que dar respuesta a los ciudadanos y sobre todo a los afectados de la zona del litoral y de ahí que ya se hayan empezado a hacer determinadas actuaciones y la forma de financiarlo va a ser esto.